ADN Informativo MX presenta a David Uriarte con Sexualidad y Ciencia. Muy bien, amigos, gracias. Muy, pero muy buenos días. Vámonos más que inmediatamente al tema del día de hoy. Antier, Día Internacional de la Mujer, ayer de la diversidad. Y el día de hoy quiero hablar de las expresiones comportamentales de la sexualidad conocidas como parafilias, antes como perversiones y antes como desviaciones. Hay, por ejemplo, personas, hombres o mujeres, que, por ejemplo, a la masturbación le llaman perversiones, que ese es un pervertido porque se masturba. Cuando déjeme decirle, repetir y recordarle que la masturbación forma parte de la salud sexual. Y si usted me pregunta en estos momentos, oiga, ¿quiere decir entonces que es bueno masturbarse? Lo que yo le puedo decir desde la óptica científica es que no solamente es bueno y es saludable, sino que forma parte del desarrollo erótico sano. No podemos hablar de un desarrollo erótico sano sin hablar de masturbación, sin hablar de conocerte tú mismo, tú misma, y saber cuáles son las sensaciones que experimentas en tu cuerpo, que se llaman estímulos reflexogénicos cuando te tocas tus genitales, o estímulos psicogénicos cuando te imaginas y tienes fantasías, pensamientos y recuerdos. Bueno, pues entonces las expresiones comportamentales de la sexualidad también son diversas. Ayer hablaba de la diversidad sexual y hoy hablo de las expresiones comportamentales porque no sé si usted sepa, por ejemplo, que hay hombres que se excitan no con los pies, con las zapatillas de las mujeres. Y usted puede decir, pues no están muy completos, bueno, pero a lo mejor usted se excita con otra cosa. Y el que se excita con las zapatillas va a decir que usted no es el completo, porque usted no se excita con zapatillas, porque usted se excita, pues no sé, viendo ropa o viendo sin ropa a su pareja. Bueno, usted tendrá su propia diversidad, su propio mapa erótico, y el de enfrente tendrá también su propia diversidad y tendrá su propio mapa erótico. Por lo tanto, las expresiones comportamentales de la sexualidad, surge una pregunta en este tema. Oiga, ¿cuándo esto se convierte en una patología, en una disfunción? Se convierte cuando esto es una obsesión que impide la vida de relación. Y obviamente, cuando lo que haces daña a los demás, y entonces esto ya estamos hablando que en ocasiones la expresión tiene que ver incluso con delitos, tiene que ver con violencia. Esa es otra cosa. Estoy hablando de esa diversidad y de esas expresiones comportamentales de la sexualidad que no te generan conflicto en tanto tú y tu pareja están de acuerdo, y en tanto tú como ella no tienen problemas ni físicos ni emocionales. Pero hay un tema que es recurrente en las preguntas y en las conferencias y en la parte educativa. Oiga, ¿qué tan sano, qué tan patológico, qué tan enfermizo es que las personas, hombres, mujeres, niños, etcétera, vean pornografía? Y entonces aquí entra un tema muy interesante, porque alguien me decía, es que no es lo mismo lo erótico que lo pornográfico. Pues déjeme decirle que dentro de lo pornográfico siempre está lo erótico, y dentro de lo erótico no necesariamente está lo pornográfico, porque cuando hablamos de la pornografía como una expresión comportamental de la sexualidad, como un gusto o placer que se llama iconofilia. La iconofilia es el gusto o placer por excitarse con imágenes o con escenas eróticas. Y cuando usted observa una escena, hay algo que tenemos todos los humanos, hombres y mujeres, en el cerebro, que se llaman neuronas espejo. Y por eso, los hombres y las mujeres, entre más neuronas espejo tengan, más se van a excitar. Precisamente por eso, porque hay un espejeo de lo que está sucediendo enfrente, y hay una parte entonces fantasiosa que te ubica en esa escena o en esa imagen. Pero bueno, podemos platicar de muchísimas expresiones comportamentales de la sexualidad, lo que antes se conocía como parafilias, que raya para muchos en la anormalidad porque no les parece, y para muchos en el placer porque les parece. Y hay que recordar que hay dos palabras que más que antagónicas son diferentes, que son las filias y son las fobias. Y las filias es todo aquello que te gusta, y las fobias es todo aquello que te disgusta. Y usted, lo que para usted es una filia, a usted le agrada eso, para su vecino puede ser una fobia. Y lo que para usted es una fobia, para su vecino puede ser una filia. Otra vez, la diversidad. Hasta mañana. ADN Informativo MX presentó a David Uriarte con Sexualidad y Ciencia.